diciendo yo, ustedes están en un error porque somos 5 calles a las que no nos ha llegado el agua. Son? Es calle de Maderas. Maderas es esta. Sí, Papaloapan. Papaloapan. Perote. Aguas de Jalapa. Aguas de Jalapa. El Andador Octavo. El Andador Octavo. Tenemos 20 días sin agua. Entonces, la EVA no tiene agua. Hay calles aledañas a nuestras 5 calles que tienen agua, pero nosotros no. Entonces usted dice, abrimos las válvulas, pero a nosotros no nos está saliendo. Ahí hay enfrente. Acá enfrente hay y acá no, allá no. Otra vez. Nosotros abrimos las válvulas. Y no camina el agua. Es que desde cuando están, es que ya las abrimos, que las abrieron a las 5 de la mañana y en todo el santo día no avanzan. No, pues no seamos ignorantes. De hecho, ¿tú crees que somos ignorantes? Pero no. De hecho, porque si tú estás hablando, si tú estás hablando que abrieron las válvulas a las 5 de la mañana, ¿cómo es posible que todo el santo día? Ya llevan 4 horas, casi van a ser 4 horas y no ha caído agua. Vaya a nuestras casas a abrir las llaves. Vaya a ver, vaya a ver. Es un tronco de agua, ¿qué es eso, no? Hay agua y aquí también. Repetimos. Nosotros le dijimos, en esto sí hay agua. En esto sí hay agua. Pero haga caso, aquí sí hay agua. Donde no tenemos es en aquellas calles. Las de aquí, toda la Ébano, sí hay agua. Las partes de allá sí hay agua. En la parte de acá no hay agua. Y ese día nos vinieron y nos engañaron. Abrieron aquí, abrieron allá y abrieron allá y dijeron, en 48 horas les va a llegar el agua.